cuando era muy peque. Venga, pasa otra cien y yo hago lo otro. Mira, tú haces ni. Sí. Tú haces ni. Venga, las ahí, ¿eh? Oh. Que sí. Cuando era muy peque. ¡Ey! ¿Qué tal, chicamaníacos? Sí, este saludo me ha gustado bastante. ¿Y a ti, Dani? Guapo. ¿Sabéis? Hoy se me ha ocurrido una gran idea y voy a hacer una pequeña entrevista a unos colegas sobre la sensación que es hacer un examen cuando no has estudiado nada, pero aún así te tiras como hora y media dentro del examen, esperando a la inspiración divina, al Espíritu Santo o una aguantada de tu madre si entras en el examen, o después de él. Así que he realizado unas cuantas preguntas algo breves y os las dejaré ahora. Sí, tío, es mucha pena de tener que entrar a tu primer examen y ya sabiendo que lo has visto, entregarlo. Sin embargo, esperar que lo entregue Ari, casi siempre soy yo el que lo entrega primero, porque la gente no es muy valiente. Pues como los demás exámenes estudiados, y este ha sido el único, mi situación ha sido buena. Yo salí tranquilo, no sabía que no había estudiado. O sea, es verdad que a mi madre le mentí, le dije que había estudiado. Y ella me llamó para desearme suerte y me dio un chocado de confianza. Espero que no vea ya este vídeo. No. Pues sí, la verdad es que siempre si tú no has estudiado y hablas a lo mejor por el Twitter con alguien, o llama, ¿tú cómo llevas? Si el otro también lo lleva más, pues como que te consuela. Así repetí yo segundo bachillerato por 7. Ha quedado un poco creíble. Es verdad, ya lo siento. Solo aprobé proyecto integrado y historia. Esto es rascarse ya los cojones así con las dos manos, vaya. Historia, tío. Historia que me da de puta madre. Tras haber visto estas entrevistas, no se me ha ocurrido otra cosa en estos últimos 15 minutos, porque es lo que he tenido para preparar este vídeo, que contaros un chiste. ¿Qué te parece, Toy? ¿Contamos un chiste? Pues eso, contamos un chiste. Este chiste va sobre mentirosos, sobre personas que no dicen verdades. Vale, vale, no me peguéis, no me peguéis, ya sé que lo sabíais, pero no está de mal aclarar, ¿no? El chiste comienza en un bar, típico sitio donde se cuentan anécdotas y todas son mentiras. Bueno, no todas, pero la gran mayoría de ellas. La historia comienza así. Buenas, gente. Os voy a contar una de mis anécdotas. Mi último viaje, viajé al Polo Norte. Me llevo un rifle de asalto y en las primeras 2 horas que estuve allí, encontré mi primera presa, un oso polar. Estando a 5 metros de distancia con él, me dispuse a disparar, pero el oso saltó sobre mí y me quitó mi arma. Sin más ayuda que mi cuchillo y mis fauces, derroté al oso polar a base de cuchillazos y mordiscos. Salí sin ningún rasguño. Como había perdido mi vehículo, ya que el oso polar lo había reventado, tuve que transportar el oso a cuestas. Primero puse una pierna aquí y... ¡Oh! ¡Momento! ¡Sí, dime! ¡Sí, cariño! Sí, sí, mira, ya que ya subo para casa, no te preocupes por mí. No, mira, ya terminé aquí de contar una anécdota que tengo entre manos y ya subo para arriba, ¿vale? No te preocupes. Sí, ¿por dónde iba? Sí, mira, tenía una pierna por aquí y... ¡Ah, sí, mira! Me puse una pierna por aquí, otra aquí y se lo comí todo entero. Ya sé que el chiste era un poco verde, pero no me digáis que no era bueno. Si os ha gustado el chiste, recordad que podéis darle a me gusta, suscribíos y nos vemos el lunes que viene. ¡Ey! Que se me olvidaba lo más importante. Si queréis ver mis 2 vídeos anteriores, es decir, el del lunes pasado y el del anterior, no tenéis más que clicar a la derecha y a la izquierda. Bueno, a vuestra izquierda y a vuestra derecha. Encima de mi perro o encima de mi mano. Puede que en una de las manos haya 2 links, ya que uno de los días hice 2 vídeos para 2 concursos distintos. Y nada más, esto es todo.